Muy buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos, bienvenidos un día más a otro día de monte. Hoy las cosas se empiezan a poner serias y es que estamos aquí haciendo un pequeño calentamiento para meter día de serie en cuesta, día de reventar tiempo, de reventar el pulso, y está claro que de reventar nosotros aún no hemos recuperado prácticamente nada de la semana pasada, que metimos pues 107 kilómetros con casi 3.000 positivos, y esta semana no tiene que ser menos. Estoy haciendo aquí un pequeño circuito que me llevará al sitio donde vamos a hacer las series, y fijaros qué pasada de sitio. Series en cuesta que nos va a ayudar sobre todo y obviamente pues a mejorar en la subida. Vamos a coger una subida que es en torno al 25% y vamos a bajar y a subir como locos. Recuperaremos abajo y volveremos a subir. Bueno, y circuito de calentamiento súper entretenido, ya que tiene subida, bajada y llano. Será más o menos 4 o 5 kilometritos y ya empezamos las series. Bueno, pues calentamiento que lo tenemos listo, poco más de 4 kilómetros, y aquí tenemos la cuesta que llegará hasta aquel árbol que se ve justo allí. Yo creo que nos tomará unos 9, 10 minutos en bajarla y unos 6, 7, o sea, 10 minutos en subirla y unos 6, 7 en bajarla. Agua como siempre aquí, escondida. Bajamos abajo para coger el segmento y tiramos hasta arriba. La idea es sacar en torno a 3, 4 series en función de si se nos va mucho de tiempo o no. Así que vamos a beber agua, bajamos hasta abajo, botón de la y empezamos. Ahora me voy a 170 de pulso, mitad de la primera serie, a tope. Pues primera serie terminada, no paramos y nos tiramos para abajo. Eso sí, bajando vistacas de toda Málaga, ¿eh? ¡Wow! Abajo, de nuevo, descansamos 3 minutos y le damos caña. Pues de nuevo, botón de la pulsado y allá que vemos, 400 metros, casi de subida al 25%, acumulando más de 100 metros positivos en apenas 400 de distancia, así que vamos para arriba, segunda serie a muerte.
segunda serie terminada. Ahora joder, qué manera de sufrir la Virgen. Si hay algún entrenamiento que a mí me dice de eliminar de la planificación, sería en cuesta. Vamos para abajo. Repetimos por tercera vez, botón del app, cabeza abajo y a subir. Vamos. Ahora mismo, esa sensación de que en cualquier momento te vas a caer, fue eso mismo. ¡Oh! Bueno, tiramos para abajo y se acabó. Vamos a hacer al final 3 y ahora explico el porqué. Tiro para abajo. Bueno, familia, pues para terminar el entrenamiento, vamos a soltar piernas. Vamos a hacer de nuevo el circuito que hicimos para calentar con mucha calma. Son aproximadamente 4 kilometrillos, más o menos, prácticamente llano. Pequeñas subidas y se acabó. Pues finalmente, 3 series, porque muscularmente sí que estamos bastante cargados. Como he comentado al principio del vídeo, venimos de una semana de más de 100 kilómetros acumulando 3.000 positivos y el domingo en concreto metimos pues 37 kilómetros con 1.000 positivos a 5.55 de media. Nos salió un entrenaco, obviamente cuesta recuperar de eso. Aún así, ayer hicimos entrenamiento de fuerza y un pequeño paseo, y hoy de nuevo a meter caña. Prefiero meter 3 a intentar forzar para meter una cuarta y romperme muscularmente y mañana y pasado no poder entrenar, a dejar el entrenamiento con una serie menos. Al final tenemos que ser listos, escuchar al cuerpo, que es más listo que nosotros, y se acabó. Muy contento porque hemos entrenado, muy contento porque es un entreno que no me gusta y medio lo hemos sacado. Creía que iba a tener mejores sensaciones, pero aún así lo vemos en casa y lo comentamos. Venga, vamos. Pues listo, se acabó el entreno. Tan solo nos queda 1 kilómetro en bajada de asfalto hasta el coche. Vamos aquí donde estábamos haciendo la serie
a recoger el agua. Entrenamiento terminado. Qué duro son las series en cuesta. La virgen. Voy cao. ¡Wow! Bueno, camino del coche, cerramos aquí el vídeo, nos trasladamos a la casa y analizamos el entreno en Strava, que es la parte casi más importante. Vamos. Vale, familia, pues dejarme que gire aquí, esto me pilláis ya. Con el pijama he llegado reventado, ya hemos comido, hemos recuperado y tengo aquí abierto ya el Strava. Vamos a girar la cámara. Pues finalmente nos han salido 12,5 km a 6:30, 1 hora 20 de entrenamiento, 700 metros positivos. Y lo primero que vamos a ver van a ser los segmentos. Este ha sido el perfil, porque aquí tenéis las tres series. Y como veis, nos hemos llevado el COM haciendo la primera subida, pero en la segunda subida, que lo hemos cogido y lo hemos hecho al segundo tiempo, y la tercera, que ya íbamos prácticamente petados, se nos fue de tiempo. Yo creo que el principal problema ha sido apretar aquí demasiado, pero le tenía unas ganas a este segmento que no nos hemos podido aguantar. Nos vamos ahora aquí al análisis del ritmo. ¿Dónde lo tenemos aquí? Vale, descripción general. Y aquí tenemos la gráfica. Quito el ritmo, no me interesa. Y fijaros, el ritmo cardíaco, las tres series clavadas, recuperando en la bajada. Y después aquí está, es que me he pegado un calentón también en la bajada. Pero muy contento con el entreno. Así que nada, familia, ya habéis visto un ejemplo de cómo hacer un entrenamiento de trail de super calidad en menos de 2 horas. No siempre hace falta quedarnos en el monte muchísimo tiempo, acumular muchísimos kilómetros. Ya veis, 12,5 km y he acabado prácticamente reventado. Así que nadie, si os gustan estos vídeos de entrenamiento, de diferentes tipos de entrenamiento, pues dejadme un like y dejármelo aquí abajo. Y como siempre, muchas gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!